somos. Ah, bien, vale. Bueno, primero hacemos una fotito, ¿no? Y ahora explicamos de qué va el tema. Oye, Andrés, ponte, hostia, ponte. Vamos a tener el Ayuntamiento de Córdoba, lo que tiene es el placer de entregar esta bandera y de alguna forma colaborar con un proyecto de Mójate por la Vida que consiste en recaudar fondos, que eso es lo que el interés que tenemos nosotros también, es el recaudar fondos para montar una unidad dedicada a la prevención y a la investigación sobre el cáncer infantil que se está haciendo y se va a desarrollar en el Hospital de la Paz de Madrid. Esto es una fundación, la Fundación CRIS, que es una fundación privada, pero que es la que tiene una actividad también muy fuerte con respecto al tratamiento de cáncer, sobre todo en los críos, en los niños, y sobre todo en algunos niños que no tienen ya ningún tipo de alternativa, y lo que se trata es de crear esta unidad que se pueda, con alternativas nuevas y con investigaciones nuevas, darle algún tipo de paliativo, de algún tipo de que se puedan salir de esa grave enfermedad que, como vosotros sabéis, afecta a todos, porque el cáncer es un elemento que desgraciadamente toca a toda la familia, sean niños, sean mayores, pero en este caso yo creo que el tema de niños es un tema que es mucho más fuerte porque son sinceramente una edad que nos llega al corazón. Bueno, pues estas dos personas que están aquí, Antonio Aroca a mi derecha, de Rute, y Paco Cámara, de Doña Mencía, son dos de los 10 nadadores que van a ser a partir del 22 de agosto 60 kilómetros a nado en mar abierto desde Carbonera a Cabo de Gata. Se llama la travesía Cabo de Gata Níjar, todo el parque natural de Cabo de Gata, y harán unos 12 kilómetros, 13 kilómetros, dependiendo de la etapa, pero serán esos 5 días. Compiten 10 nadadores de toda España, sobre todo de, bueno, van 5 provincias o 5 capitales: Albacete, Almería, Madrid, Navarra y Córdoba. Los dos de Córdoba están aquí y yo quiero, porque la verdad que el interés de que vosotros conocierais la opinión que estas dos personas solidarias con este proyecto pueden explicar mejor que yo. El Ayuntamiento de Córdoba colabora y insta a los grupos municipales también a que entren en la página web de Mójate por la Vida y que hagan aportaciones, porque lo que se trata es de apoyar el que haya estas aportaciones para poder poner en marcha esta unidad de paliativos en el Hospital de la Paz para cáncer infantil. Y yo me quedo aquí, ellos van a exponer un poco más o a las preguntas que vosotros queréis hacerle, y yo le cedo la palabra o bien a Antonio o bien a Paco, indistintamente, para que aportáis lo que consideráis oportuno. Pues sí. En primer lugar, Paco Cámara. Francisco Cámara de Doña Mencía, de uno de Rute y otro de Doña Mencía, de aquí de la provincia.
En primer lugar, agradecer a Emilio, al Ayuntamiento, esta entrega de la bandera que vamos a representar a la provincia, a nuestra provincia de Córdoba. Un orgullo y sobre todo es que el estandarte por la bandera que vamos a representar y con el cual nos va a dar mucho apoyo en estos momentos, en los momentos que tengamos más duros, los que nos acordaremos de cada uno, de todos estos momentos que vivimos día a día, de apoyo a estos muertos que nos darán fuerza para los momentos en que no los tengamos, que serán seguramente y llegarán a partir de eso. Acordaremos de cada uno de vosotros. Os animo a todos los que podáis, que ayudéis, que entréis, que colaboréis, que el proyecto es muy bonito. Si entráis podéis ver incluso, creo que se ven las habitaciones dentro de cómo queda la planta y demás. Y claro, la piel se me pone de gallina, pero es que así, cuando alguien tiene a alguien cercano, familiares o niños o algo, y es muy emotivo el reto, la verdad. Más en estos últimos días que nos acercamos, que cada vez lo tenemos todo más a flor de piel. Sí, claro. Que llevamos nada, gracias a todo el grupo de Córdoba por el apoyo. Decir que fue un proyecto que empezamos en marzo con distintas actividades, que nosotros en esta actividad sí somos organizadores y partícipes en activo, porque es la prueba en la que nosotros vamos a participar nadando, y que es un proyecto que termina en noviembre, que nos hemos marcado un objetivo de recaudar 60.000 euros, que estamos orgullosos de decir que ya podemos llevar unos 35.000 euros y que esto sigue sumando. Y que lo importante es eso, que consigamos los fondos para que esa planta pues, se ponga en activo. Es un proyecto a 3 años, la obra ya está en funcionamiento y que entre todos pues lo que nosotros decimos, juntos lo conseguiremos. Bueno, pues si tenéis algún tipo de pregunta o algo, insisto, en la presentación el objetivo que tiene es recaudar fondos. O sea, que yo insto a que entre en la página y que voluntariamente, lógicamente, se hagan las aportaciones correspondientes, porque el esfuerzo que ellos van a hacer durante estos días van a dar a mar abierto. Son dos nadadores no profesionales, evidentemente, son padres de familia, pero que el esfuerzo que van a hacer está... Bueno, estaréis entrenados, supongo. Sí, sí, llevan bastante. Cada etapa es equivalente a una maratón. O sea, las dimensiones del reto es 5 maratones corriendo consecutivos. Y Marcovena ya lo que equivale nadando en lo que vamos a hacer. Es que la última etapa acá es de San José, a Cabo de Gata, pueden hacer unos 16 o 18 kilómetros. Eso equivale, el año pasado hicimos curso en el estrecho, eso equivale a cruzar el estrecho. Eso equivale a un proceso. O sea que... ¿Cada etapa? Esa es la última. Empieza en Carbonera. Y van haciendo etapas de 12 kilómetros, Carbonera, Isleta del Moro, Puente Aguamarga, Las Negras, o sea, todo el recorrido que hay, San José, o sea, todo ese recorrido son etapas de 12 kilómetros. Salen en Carbonera, son 5 kilómetros. Pero claro, es por mar abierto, o sea, que ellos no van a nadar, ellos van a nadar mar abierto. Por lo visto hay levante, ¿no? Y la previsión, puede haber un poco de levante. Vamos a pasar mal, me parece. Por lo tanto, bueno, llevan tiempo preparándose. Os animo a que entréis en YouTube porque hay un vídeo muy bueno sobre el tema de entrenamiento y lo que llevan ellos ya organizado, porque llevan tiempo preparándolo. Sobre todo porque son 10 nadadores de España entera, no solamente. Son 2 de Córdoba, pero también hay... Tenemos página oficial, www.mojatepolaridad.org, Facebook, Instagram, Twitter y el canal de YouTube. Y aún se está de esclavo de las redes que hay. Pero ahora ya son... Las redes son fundamentales. Son fundamentales, pero... Pero que lo más importante es que todas las páginas, a la hora de hacer donación, van directamente a la fundación. Es decir, los ingresos van directamente a la plataforma de la fundación. Bueno, pues aquí tenéis la bandera, que la llevéis muy dignamente y que, bueno, que disfrutéis sinceramente y que la recaudación sea chica. Bueno, encantado. Bueno, si tenéis algo más...